Hoy nos acompaña Monseñor Lucio Ruiz. Él es argentino y actualmente es el secretario de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Usted, oímos hablar de usted cuando el día después de la elección del Papa Francisco fue a la tienda y le compró un iPad al Papa, que se lo entregó después de la audiencia para los periodistas. Esa metáfora de la entrada al nuevo paradigma digital, de esta necesidad de integración en esta nueva era digital, ¿A qué surgió? ¿Cómo se lo planteó usted? Bueno, yo en esa época era eh, el capuficho, o sea, el, el, el responsable del oficio interno de la Santa Sede. Y entonces, bueno, uh, nos invitaron a, el día después de la elección del Santo Padre a la primera audiencia suya a todos los responsables de los medios y a todos. Eh, la audiencia era para todos los periodistas que habían cubierto el CONCLAVE y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando me dijeron eh, tenés que ir como responsable del ficho Internet, eh, dije, bueno, tengo que llevarle algo, eh, ¿qué puede ser? Entonces dije, bueno, regalémosle un, un, un tablet. Y reuní a todos el personal, mi, mi equipo, ¿no? las 30 personas que trabajaban conmigo, y dije, tenemos que regalarle algo al nuevo Papa que sea significativo de nuestro trabajo, pero sobre, sobre todo significativo de la cultura. Y entonces ahí juntos dijimos, bueno, un, un, un tablet, ¿no?, que es la cosa más. Y entonces, bueno, cuando, cuando se lo llevé le dije, Santo Padre, esto no es un dispositivo, esto es un signo de una cultura. Atrás de este aparatito le digo, hay millones de personas, hay un mundo, hay una cultura. Hay tantos jóvenes, tanta gente que piensa, siente, comparte ideas, sentimientos, eh, que espera. ¿no? Y, y para este mundo digital, ¿no? eh, digamos, tenemos que dedicar la evangelización ¿no? tan, tan, también. ¿no? O sea, tiene que expanderse a esta re realidad, ¿no? y la acogí con mucha alegría. ¿no? Sí. <laughs> Fue un momento muy, muy bonito, lo, lo llevo en mi corazón, sí. Porque también antes cuando existía la, el servicio de Internet del Vaticano, el Papa Benedicto XVI dijo, en uno de sus últimos mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dijo que es el órgano que trabaja con la responsabilidad de ser las manos digitales del santo padre en esa nueva evangelización qué retos tiene a día de hoy la evangelización en la era digital bueno justamente eh, personalmente creo no si el mandato evangélico es llegar hasta los extremos confines de la tierra creo que los instrumentos digitales son una ayuda adecuada para poder llegar hasta los extremos confines de la tierra ¿no? entonces eh, aprovechando toda la fuerza, toda la, la iniciativa, la inventiva que nos permite desarrollar la digitalidad, no. Con la tecnología podemos llegar eh, a la persona que nunca podrá acercarse, eh, no solo a, a Roma, digo, eh, sino que puede estar postrada y entonces necesita que, que la oración, que la bendición, que la compañía, que la ternura, que la misericordia lleguen a él, no. Entonces los, los instrumentos digitales nos permiten tener un mensaje de, de ternura y de misericordia que pueda penetrar digamos, todos los ambientes, todas las culturas, digamos, todas las edades, los distintos tiempos. O sea, nos permite superar límites que tal vez antes eh, no, no, nos impedían poder llegar tanto, ¿no? Claro, porque la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación obligan un poco a repensar conceptos y criterios. Absolutamente sí, porque, digamos, es propio de la iglesia ser fiel a la encarnación de Jesús. Este es el punto importante. ¿no? Jesús, eh, digamos, Dios encarnándose, se hizo cultura y habló el lenguaje de los hombres de su cultura. O sea, el mensaje de la, de, de la misericordia de Dios lo dijo en palabras y ejemplos de una cultura. La iglesia para ser fiel a ese mensaje tiene que hacerse cultura permanentemente. ¿No? Es la fidelidad a la encarnación, encarnarnos permanentemente en las distintas culturas con su lenguaje eh, para las distintas edades, para las distintas zonas, para los distintos tiempos, para los distintos pensamientos, pero tiene que encarnarse en la cultura para que el mensaje de la, de, de la misericordia, del perdón, del amor de Dios llegue a todos los hombres. ¿no? Sí, Entonces, que... bueno, claro, ev evidentemente la, 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 la era digital nos hizo pensar un poquito. Ese proceso de adaptación, claro, al cambio y esa cultura contemporánea nueva, porque desde que ha llegado el Papa, han percibido un crecimiento exponencial del acceso a la información, de los viajes apostólicos, de las palabras clave incluso. Sí. Este incrementarse creo que tiene dos, dos vertientes importantes. Una de la misma cultura, porque vertiginosamente la cultura está creciendo, eh, o sea, los accesos a internet, los teléfonos móviles que se desarrollan cada vez más, o sea, eh, la cultura solita se desarrolla permanentemente, exponencialmente. ¿no? La, la alta definición, el, el sonido, lo, o sea, todo se va desarrollando y se va haciendo más accesible o sea pueblos que antes estaban completamente privados de tecnología hoy se trata de hacer la inclusión digital no entonces hay por una parte por la otra parte un papa que sabe aprovechar todos estos caminos para hacer los caminos de ternura y misericordia ¿no? entonces él realmente sabe eh, caminar estos caminos digitales no para poder acariciar a la gente también a través de los dispositivos, de las tecnologías. Entonces, claro, sí, eh, definitivamente sí hemos visto un crecimiento, ¿no? Por estos dos motivos, ¿no? Pero es un papa que usa. Mmm, que le gusta saber que a través de la tecnología más gente puede escuchar y puede sentir el amor de Dios. Esto también se transmite cuando la percepción de la gente, porque por ejemplo, el presidente Barack Obama es el líder mundial con más seguidores en Twitter, pero el Papa Francisco es el más, el más influyente. De hecho, un tuit del Papa se difunde casi diez veces más que un sí. tuit del presidente norteamericano. ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo ustedes esta realidad, sobre todo cuando tenemos viajes apostólicos en Lesbos hace unas semanas? ¿Cómo se vive este momen momento de este pico de audiencia? Bueno, en tanto, digamos, eh, la visión sobre esto de quién tiene más no es nuestra visión. ¿no? O sea, a nosotros nos pre preocupa tener muchos para que muchos reciban la ternura y la misericordia de Dios, no para decir, mira cuántos tenemos. O sea, eh, eh, la preocupación no es porque el número sea grande, sino porque muchos sean los que reciban. ¿no? Entonces, eso, eso es una aproximación a la realidad, digamos, estadística diversa. ¿no? Eh, la persona vale, cada una vale la totalidad del amor de Dios, entonces haber una o haber 20 millones no es una preocupación por el número. Lo lindo es que haya 20 millones para que 20 millones puedan gozar de, de esta ternura y misericordia. La otra es como lo vivimos ahora. Claro, hay que vivirlo con mucha inteligencia para poder <coughs> canalizar este flujo de ternura y misericordia bien, porque digamos, hay que estudiar, hay que ver. Para que sea una prolongación de la acción del Santo Padre de manera tal de que el que está lejos pueda vivir lo mismo que está viviendo el que lo está viviendo. E ese claro. es nuestro gran desafío. o sea, Es, Esa es una cercanía ¿no? de una persona que está lejos poder trasladarla a la plaza San Pedro. Exactamente. Y trasladar la mano del Papa, la caricia del Papa que está en San Pedro, trasladarla do, hasta el último rincón de, 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 del órbano. Entonces, bueno, es un trabajo bastante importante, ¿no? Porque. Eh, digamos, es poder junto con el Santo Padre, porque el Santo Padre guía personalmente. O sea, él, es él el que elige la frase para poner en Twitter. No, o sea, no es que hay un staff que. No hay que ningún asesor de comunicación. No, 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 no. A ver, está todo el staff que trabaja, pero después se le pasan las cosas a él y él es el que corrige. O sea, tenemos la, los pedacitos a mano que tacha, que pone, cambia. ¿no? Y después la autorizada tiene una F ¿no? para decir, esta va bien. ¿no? Eh, pero digo, porque ser el que quiere mandar un mensaje de misericordia y ternura no es un trabajo de staff simplemente, o sea, alguien que lo hace y lo pone y, y después le presentamos a él eh, lo que la gente le pide, las bendiciones, las oraciones, para que él rece por lo que la gente le pide, porque si él quiere estar ahí tiene que después... Y eso ¿no? es Claro, pero es pero un feedback que, que no se hace, o sea, todo es distinto. <laughs> es un feedback que no se hace respondiendo a ese tweet o a ese Instagram, porque sería imposible con 30 millones de followers, o sea, no habría mano que responda. Se hace en Dios. O sea, la gente le pide la oración y él la reza. O sea, el feedback es mucho más profundo que un retweet o una, claro. un, una respuesta al... al física digital, lo responde en Dios. Él lleva a Dios los pedidos. Pues muy bien, Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y que tenga un buen viaje de regreso a Roma. Muchas gracias. Muchas Adiós gracias. y saludos a toda la audiencia. <laughs>